Ya de regreso, chicos. ¿Listos? ¿Listos? ¿No se escucha? Sí, profe. Sí. Bien. Les voy a compartir ahorita, voy a checar los nombres de los que faltan. De las diapositivas. Profe, ¿y siempre en qué quedamos con lo del examen de más de rato? Con los que tenemos teléfono. Ok. Dicen que todos están con el celular. El muchacho el que dijo que con la cámara prendida, yo creo que pues él sí puede, ¿no? Se supone que sí. Yo no... Yo todas mis clases las he dado por la lab, ¿sí? No descargué yo la aplicación en el celular. No la descargué. Sí, yo utilizo, pues en la lab, ¿sí? He trabajado con Zoom, he trabajado con Meet y Classroom. Ah, y Facebook Live con alumnos que tengo de prepa. Ok, entonces, pues no sé. Lo que sí sé es que voy a estar activo durante la última sesión cuando les aplique el examen. Sí, ahorita vamos a ver. Eran 30 y tantos los que estaban, se van integrando apenas. Y ahorita que estén, vamos a checar quiénes faltan. A ver si están aquí. Yo ayer lo mandé por Classroom. Ayer subí los nombres. Y por ahí alguien me subió ayer, creo. Ayer me subió las diapositivas, ¿no? Acuérdense, pueden ser en PowerPoint sin ningún problema. Sin ningún problema. Porque me decían que no los podían convertir a PDF, que esto y que el otro, pero no hay problema. Aún así, quienes me lo manden por vía WhatsApp, igualmente se los valgo, ¿no? No hay ninguna indiferencia, ¿no? Para nadie. ¿Sí? Todos son mis alumnos y todos por igual tienen ese derecho beneficio, ¿no? ¿Ok? Son 2 puntos, les recuerdo. ¿Sí? Al sacar un 5, ya tienen un 7, ya es la mínima aprobatoria. Yo espero ver puros 10s. O sea, quiere decir que de 8 para arriba, porque el que tenga 10, pues le voy a quedar a deber los puntos. ¿Sí? Sí he tenido 10s. Sí he tenido. Ya estuvo que me los va a deber, profe. Eso es todo. Eso es todo, Evelyn. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud, profe. Sí, sí, claro que sí. Así es. O sea, le voy a quedar a deber a Evelyn. ¿Sí, verdad? ¿Fuiste tú? Sí, profe. ¿Fuiste tú? Ok. Te voy a quedar a deber 2 puntos. ¿Sale? No se confundan con las preguntas. No se confundan. Lean bien. Vienen cambiadas. ¿Sí? No se confundan. Lean bien. Ok. A ver, hay 28 conectados. Faltan por ahí como 4 o 5. Espero se conecten. Voy a decir los nombres de los que me faltaron por ahí. Déjenme checarlo. Ok, es Perla Liliana, Domínguez, María Cecilia Morales de la Torre, Jaime Arnoldo Ramos Ríos, Casandra Montserrat Saucedo,
Ayrton Leonardo Senna. Usted tiene nombre de corredor de autos. Marco Antonio Torres Loredo, me suena ese nombre. Y Heriberto de Jesús Sapo Isidro. Son las personas que no han recibido sus trabajos. Si están conectados, ya escucharon sus nombres, los que faltan. Y los que no, ya están con el color diferente para distinguir yo al momento de vaciar las calificaciones. Ok, ¿ya están casi todos? Maestro, entonces yo se lo enviaría por WhatsApp. ¿Tú me la enviaste por WhatsApp? No, okay. Quienes me la hayan enviado por WhatsApp, por favor, me pones, maestro, ya se lo envié, me pones el nombre completo, me pones el cuatri y la carrera para distinguir y para ponerles el color. Tenemos todavía algunos días para subir calificaciones, ¿sale? Entonces, mándamelo. Nombre, carrera y cuatri. Nombre, carrera y cuatri. Ok, creo que ya están todos. Son 33 conectados. Bien. Entonces, ya mencioné quiénes faltan para que me lo hagan llegar. Si me lo van a mandar vía WhatsApp, pónganme los datos que les dije. Nombre completo, cuatri y carrera. Ok, bien chicos, vamos a ver información de la otra materia. Los voy a compartir y me dicen si la ven, por favor. ¿Ya la están viendo, chicos? Ya. Sí, maestro. El profesor. Excelente, excelente. Bien. Ok. Voy a dentro de la clase esta, voy a faltando unos 10 minutos, a lo mejor 15, voy a ponerle los datos que me faltan al examen para hacérselos llegar. Te escucho. Entonces, ¿cómo quedamos con lo del examen? Los que traemos celular. Los que traen celular, yo voy a estar activo toda la sesión. Activo. ¿Sí? Los que estén con lab o con computadora de escritorio, ahí los voy a estar viendo. Antes de empezar el examen, o igual ahorita en esta segunda volvemos a tomar la foto, les voy a mandar también la lista de asistencia. ¿Sale? Hay unas personas, compañeros de ustedes, hay una chica, y tú la conoces, Daniel, es esta Cristi. Es una chica y es para todos, ¿eh? No tengo preferencias con nadie. Es una chica muy aplicada que está trabajando y no puede presentar el examen. El examen va a quedar abierto, ¿sí? El examen va a quedar abierto para las personas que van a salir a las 2, a las 3, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Lo voy a dejar abierto para que esas personas como Cristi, tú la conoces, Daniel, tú la conoces, Giancarlo. Y todos, les digo, repito, por nadie hay preferencias, por nadie. Todos son mis alumnos y a todos los apoyo. Entonces, me preguntó, me mandó WhatsApp a mi cel privado y ya le contesté. Le dije que sí, que no había ningún problema. Me hizo saber que lo va a contestar en su trabajo. Ok, se preocupa, ¿no? Como todos ustedes. Sí. Yo creo que se vale, ¿no? Y es para todos. Entonces, ahí los quiero ver activados.
haciendo su examen, lean bien, no les voy a poner 40 minutos ni 50, ¿no? Va a quedar abierto. Pero repito, los 30 y tantos que están ahorita conectados, ¿sí? Tómense su tiempo para contestarlo. Lean bien, ¿sí? Lean bien. Hoy mismo se bloquea el examen. Ya me ha pasado, ¿eh? Que lo contestan ya en la madrugada. A mí me aparecen las fechas ahí en el Drive, en la nube, en la hoja de Excel, cuando yo reviso las calificaciones. Ahí me aparecen, ¿no? Cuando paso lista y les pongo la hora tope, y hay quienes me quieren, pasan lista o contestan la pregunta que les lancé 6-7 horas después. Esas personas no estuvieron en clase, ¿sí? Si alguien trabaja o alguien se tiene que retirar o algo, igual me lo hace saber, no pasa nada, ¿no? Hablando se entiende la gente. Okay. Entonces nos vamos a meter a clase en la tercera sesión o nada más. En la tercera, el examen entramos normal, ¿sí? Yo creo que cuando ya entren ustedes a la clase, a la tercera clase, ya va a estar el examen ahí en Classroom. ¿Sale? Ah, bueno. Ya va a estar el examen y también les voy a mandar la lista de asistencia. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Sí. No tengan miedo. A ver, dijeron así como que sí, así como con miedo. A ver. A ver, un sí de todos. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, sí, profe. O sea, qué bárbaros. Qué bárbaros. Están dormidos. Ya me di cuenta. Ahorita a ver si con el examen siguen dormidos. A ver, un profe. Sí todos. Profe. Sí. Escucho. Sí. Dime ya, Carlos. Que va a poner el examen en la tercera hora. Sí. Pero entonces, o sea, los que tenemos celular, ¿vamos a hacer el examen y cuando lo terminemos nos metemos a la sesión o cómo? No, cuando termines tu examen, Giancarlo, ajá, a mí me aparece en mi plataforma tarea enviada, ¿sí? Así como yo se las envío a ustedes, cuando ustedes están contestando, cuando ustedes contestan la lista de asistencia, a mí me aparece tarea enviada, y me van apareciendo los nombres de cada uno de ustedes. El examen igual. Se va a terminar la sesión, ya ahí terminamos. No tiene tiempo el examen. Va a estar abierto, repito, por los que trabajan y salen más tarde. ¿Sí? Lean bien. Anteriormente yo les ponía 40 minutos para hacer el examen. Son de opción múltiple. Son 10 de cierto, falso, verdadero. Muy desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo y en desacuerdo. Otros, así. Todas son de opción múltiple. Pero no se confundan. Lean bien. ¿Sí, Giancarlo? Sí. Ok. No, soy Rodolfo. Te escucho, ¿Hasta Rodolfo. ¿Hasta qué hora será el examen disponible? ¿Perdón? ¿Hasta qué hora será el examen disponible? El examen va a estar hasta las 11:59 de la noche de hoy. Ah, ok. O sea, un minuto antes de que la Cenicienta se convierta en sirvienta otra vez. Como okay, la película. ¿Ok? Ay, no. Era sirvienta de su madrastra. Arre. Sí, profe, ya sabemos la historia, pobrecita Cenicienta. Sí, pobrecita, y las hermanastras, ¿no? Bien Federicas. O sea, Federicas en el sentido de que eran feas con ella. No hay mujeres feas. Ah, pero después ellas. Ninguna mujer es fea. Ninguna Todas mujer están es fea. Hermosas. Yo tengo dos hijas. No. Están hermosas. Tengo una nieta y es la más hermosa de todas las niñas. La más hermosa. Tiene 3 años. Y tengo un nieto. ¿Sí? Todas las mujeres son hermosas. Y el nieto también está bien hermoso. ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto.
Sí. Claro que sí, profe. Claro que sí. Tú lo dijiste, ¿no? No hay mujer fea. ¿Ok? Ni niño feo. Ni niño feo. Sí. Su maestro está feo, pero... Soy buena onda. Y le voy a la América. Arre. Okay. Muy bien, chicos. Vamos a ver un poquito aquí. A ver. Esto. Vamos a revisar aquí un poquito. Vamos a ver qué hay por aquí. Algo nuevo que no hayamos visto. Pues ya todo lo vimos, ¿eh? Acuérdense. Ya todo esto ya lo vimos. Ok. Vuelvo a dar los nombres. Hay 37 conectados. Se conectaron más. Si alguien faltó de enviarme la información, hágamela llegar, por favor. Son 2 puntos extras. ¿Sí? Acuérdense que la mínima probatoria es 7. En prepa sigue siendo 6. Antes era 8 para ustedes. Ahorita ya rectoría dijo que era 7. ¿Sale? Bien. Ok. Les voy a compartir la pantalla de la lista de asistencia. Me dicen si la ven, por favor. Hoy un morido. Sí. Acabas. Eso soy yo una... cuando vi las preguntas del examen. ¿Perdón? No te pases. Dije, ese soy yo cuando vi las preguntas del examen. A ver, aquí está. ¿Sí ven? Aquí tengo la lista de asistencia. ¿Sí la están viendo? No, profe, no se está viendo nada. Bueno, ok. Es que hice magia para que no la vieran. Déjenme checar su grupo. LCIA de cuarto escolarizado. Ok, se las voy a compartir. ¿Sale? Se los voy a compartir. Nomás sí, déjenme, profe, aquí checar algo. Ahorita se las comparto. Déjenme buscarme. Aquí está. Bien. Voy a compartir. Me dicen si la ven. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Ahora sí la ven? No, profe, apenas está cargando. Ya. Sí, profe, ya se mira. Ok. Si checan, aquí están sus nombres, su número de teléfono. A ver, vamos a checar de una vez, aprovechando ahorita este relax para que no se me entuman. A ver, está por ahí María Cecilia Morales. ¿Estás conectada, María Cecilia Morales? No, bueno, continúo. Ok, aquí si ven, chicos, hay un color verdecito, aquí donde dice registro de Classroom. Estos colores verdecitos, junto con el color amarillito que está acá del lado izquierdo, están sus nombres. Y aquí están sus asistencias y sus faltas, ¿verdad? Hay varios que no se han conectado a ninguna clase y aquí está. ¿Sí? Sesión 1, 2 y 3. Ok, estos colores de los que faltan, yo ya les mandé quiénes son los que faltan. En su mayoría están.
En total son 59 alumnos, si checan, y están conectados 37. Los demás, por alguna razón, igual no están. Como esta persona que ahorita mencioné, que no me contestó, y quería preguntarle nada más su número de celular para agregarlo aquí a... Maestro. Mande. Creo que yo tengo puras faltas y sí he entrado en sus clases. ¿Quién eres? Romero Torres, ahí salgo. ¿Romero? Sí, Romero Torres. ¿Romero Alejandra Lisbeth? Ah, sí, tengo asistencia, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? A ver, espérame. Las primeras dos no entraste. ¿Es correcto o estoy mal? En la primera nada más no entré. ¿En la segunda sí entraste? Parece ser que sí. ¿Parece o no te acuerdas? Dímelo. No recuerdo. No lo recuerdo, pero en la primera sí recuerdo que esa no entré. ¿En la primera no entraste? Ok. Uh-huh. Aquí está. Profe. Mande. Yo también creo que tengo por ahí tres faltas. No fue creo. Fue cuando le avisé. Reyes, Gustavo. Ajá, creo Reyes, que por Reyes. Ahí porque... Sí, porque estoy arribita de la que habló ahorita, aquí creo. Estás, mira. Si no... Tienes asistencia. Ah, tienes una falta. Sí, fue por la... Tengo tres, ¿no? Bueno, del lunes. Del... Lunes. Ajá, exactamente. Nada más. Pues fue cuando le avisé que iba a estar fuera, si no iba a poder entrar, y le envié la tarea por WhatsApp, creo. Ok. Nada más. Todas las demás tienes asistencia. ¿Sale? Profe, okay. ¿Puedo ver mi asistencia? Vi que tenía muchas faltas. ¿Nombre? Es Pérez Hernández. Pérez Hernández, Gilberto Adán. ¿Gilberto Alan? Sí. Sí. Ok. Las dos primeras tienes falta, ¿es correcto? En esta clase sí entré. No, las dos primeras sesiones. Estuve en la... Ah, en las primeras sesiones. En las primeras. En las dos primeras no me agarraba bien el internet y no podía entrar. Y también tenía otra donde le avisé. Ok. Pero las demás clases sí había entrado. Ok. No te preocupes. Este cuadro, estos links que nosotros llenamos como docentes, como maestros, ¿sí? Si checan, aquí arriba está otro maestro, ¿sí? Aquí está Rosario Ramírez, por ahí les dio. Y esta vez me tocó a mí. Y es donde copio y pego el formato y ahí empiezo a llenar yo la información. En lo que respecta a las faltas, no se me preocupen tanto, ¿sí? Básense más en el examen. Si alguien de ustedes nada más tuvo una asistencia, no lo voy a bajar puntos, aclaro, ¿sí? No lo voy a bajar puntos. Pero si me cumplieron con las tareas, tienen dos puntos, ¿sí? Aún así, hayan tenido una sesión que no asistieron, o dos sesiones, entonces, por ese lado, no se me preocupen, ¿sale? Hala, ya son 11:25, se pasa bien rápido esto. Ok, y en este mismo formato... Viene lo que es total de asistencias, ¿sí? Y cómo califico. Aquí está, ¿sí? Asistencia, disciplina, actividades, tareas, examen final. Y aquí es un 10 que tengo de muestra. Esto tiene fórmula, ¿sí?
donde puede ser un 5 y baja la calificación. Tareas un 5, ya tienen un 8. Asistencia otro 5 y se va moviendo la calificación. ¿Sale? Aquí está. Ese lo tengo como ejemplo nada más porque ya de ahí yo empiezo a vaciar. Por eso voy poniendo de con colores amarillo son los que asisten. Los de rojo son los que no asisten. Y los de verde aquí, verde aguacate, son los que ya me entregaron sus tareas. ¿Sale? Ok. Bien, chicos. Vamos a ver la información. Les digo, por las faltas, no se me preocupen. Y, ¿saben qué, chicos? Son 11:27. Voy a hacer a complementar el examen para tenerlo listo para que cuando entren a la tercera sesión ya les aparezca desde inicio. ¿Sale? No se vayan a ir. Y también les voy a mandar el pase de lista de una vez para que hagan el pase de lista y luego se enfoquen ya al examen. ¿Sale, chicos? ¿No escucho? Sí, profe. Sí, profe. ¿Tienen miedo? Sí, okay, profe. No, profe. Ah, sí, poquito. No. Ok, muy bien. Ok, ahí pueden hablar, pueden comentar, pueden checar algo de clase en lo que yo estoy haciendo lo del examen. ¿Les parece? Ok. A ver, alguien que comente algo para que no esté mudo el video. Y digo, al final ya es el protocolo final para examen. Pero mientras, profe, yo aquí. Profe. A ver, alguien empiece, por favor. Yo sigo sin entender cómo le vamos a hacer, por decir, los que tenemos teléfono para el examen. Sigo sin entender. Sigue sin entender. Ok. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen, o sea, iniciamos la última sesión, la iniciamos, todos activados, tomo la foto, ¿sí? Antes de la sesión, antes de que se acabe la sesión, vuelvo a tomar la foto, ¿sí? Y los que se pudieron conectar y los que no, pues, se dedican a hacer el examen. No hay ningún problema, chicos. ¿Sale? Ah, bueno. Ah, oh, ya sí. Entendí. ¿Sale? Ok. Comenten algo, porque estoy viendo lo del examen yo. Comenten algo. Hablen algo de la... A ver el que ya entendió. Déjenos ver el examen, profe. A ver. ¿Perdón? ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno, el que dijo que ya entendió, entonces... Que explique. A ver, Daniel, explícales ahí a los chicos. Mira, el profe dice que nos vamos a meter a la tercera hora. Nos va a tomar una foto inicial, vamos a comentar algo, y antes de terminar la tercera sesión, va a volver a tomar la foto y vamos a comenzar a hacer el examen. Eso fue lo que yo entendí. Es correcto, Daniel, es correcto. Ahí está. Ah, ok, ya cuando termine la clase. Terminando la sesión, nos enfocamos en el examen. Ok. Yes. Ah, sí. Entonces, ¿la tercera clase va a ser normal o qué? Tenemos hasta las 11:59, como dice. El examen va a estar abierto, acuérdense. ¿Sí? En la tercera sesión, que es la que sigue, yo ya tengo aquí listo el examen para mandárselos. Ya le puse la fecha, que es 14 de octubre, y la hora va a estar abierto hasta las 23:59. ¿Y la asistencia, maestro? Y la asistencia, ahorita se las mando empezando la sesión. ¿Sale? Ok.
Sí, profe. Ok. O dejen ver si se las mando de una vez. Nos quedan creo que 9 minutos. Déjenme checar. Dale. Va. Arre con la que barre, ¿no? Decía el señor de los anillos. Ah, no, ¿verdad? Señor de los cielos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Dejen mandárselo de una vez. Ahí va. No han hablado nada, ¿eh? Y yo sigo hablando aquí como loco y ustedes no hablan. A ver qué entendieron. Mándales el pase de lista. Presente. Pase de lista. LCIA de cuarto. Escolarizado. Ok. Instrucciones. Favor de poner su nombre completo. Favor de poner su nombre completo. Voy a crear el quiz. Voy, chicos. Estoy en el quiz. Estoy en el quiz. No, ese es quiz. Ese es el formato. Ok. Pase de lista LCIA cuarto. Escolarizado. Ok. De la UNT. Y de la Universidad del Norte de Tamaulipas. Ahí va la pregunta. ¿Cuántos se los mando de una vez? Favor de poner tu nombre completo. Es una respuesta de respuesta corta. ¿Sí? Es obligatoria. Es obligatoria. Ok. Listo. Listo. Dejen ponerle las adecuaciones. Ok. Ok. Muy bien. Sigo aquí. Y sigo aquí. Ahorita me regreso a la pantalla inicial. Ok. Sigo aquí. Sigo aquí. Y le doy a guardar. Bien. Profe. Mande. ¿Y dónde vamos a poder ver nuestra calificación de cómo salimos? Buena pregunta. Buena pregunta. Espérame tantito. Ya tengo el examen. Perdón, el pase de lista. Vamos a crear la tarea. Va en este momento, chicos, el pase de lista. Sí, profe. Me dicen si les llegó, por favor. Sí, ya llegó. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, se lo vuelvo a reenviar como quiera al correo, por algo, para que no quede... Todos los alumnos. Ahí va. Ahí va. Espérenme. Y ahorita me regreso a la pantalla. Ya terminé. Ya tengo todo ya. Ya terminé. Nos quedan creo que por ahí 5 minutos o 6. No he visto. Ahorita me regreso. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pase de lista. Aquí está. Aquí está. Y vuelvo otra vez. Favor de poner tu nombre completo. Saludos. Enviar. Listo. Ya está. Me regreso a la pantalla inicial. Ahí está. Ya todos lo tienen.
Ok. Ya por ahí algunos ya lo contestaron. Aquí estoy viendo. Y hasta veo los nombres de quienes están presentando ya. Bien. Ok. Vámonos a la pantalla inicial. Ya regresé. Ah, mira, sí terminé a tiempo. Qué bárbaro, qué rápido soy. Nos quedan 3 minutos con 40 segundos. Ok, ya les mandé su pase de lista, chicos. Ya lo tienen. Ya, profe, ya. Váyanlo contestando, por favor, para ya que se concentren explícitamente en su examen. Ok. Ya no hay dudas, ¿verdad? Están conectados 37. Qué bien. Ok. Esa va a ser la lista ya oficial, ¿no? Sí, porque ya en el otro ya tienen el examen. Ok. Váyanse activando para tomar fotos, chicos, por favor. Quiero ver la playera en la siguiente sesión. Quien ya la tenga ahorita, por favor. Y los que tengan la credencial, la ponen ahí por un ladito. Lado del corazón. Lado izquierdo. Váyanse activando, por favor. Falta Ortiz Torres. Falta, ok, Valles allá. Ayton Sena da Silva. Daniel. Saucedo Herrera, ok. Giancarlo Pavarotti. Ok. Ortiz Torres, Xochitl, Ayton, no está, Estrella, Vázquez Gutiérrez, Luis Lara, Dayana. ¿Por qué no se han conectado? Nos quedan 2 minutos. A ver, chicos. Checo la otra página. A ver, todos los que faltan, ¿por qué no se han conectado? ¿Por qué no se han activado en sus cámaras, perdón? 1 minuto con 40 segundos. Veo por ahí varias playeras. Muy bien, chicos. Veo la credencial ahí de Wendy. Va la foto. Wendy, gracias, Wendy. Me regreso a la otra pantalla. No se activaron todos. Qué niños están educados, ¿eh? A ver, sigo aquí sin verlos activados. ¿Qué pasa, chicos? Un minuto con 10 segundos. ¿Por qué no se activan? A ver, veo por ahí algunos nada más. Queda menos de un minuto, ya se va a terminar la sesión. En la siguiente, sin excusa ni pretexto, y aquí va a quedar en evidencia la foto, ¿eh? Quiero verlos a todos activados. Les recuerdo que el examen aún no lo lanzo. Ok. A todos los quiero ver activados, iniciando la sesión, ya se va a terminar esta. A todos activados. Todos. Absolutamente todos. Ya después se desactivan. Yo voy a estar activado durante la sesión en lo que van contestando el examen. Nos vemos ahorita a las 12. Ya se va a terminar. Ok, chicos. A las 12 nos vemos. ¿Ya termina? Sí, profe, está bien. Ok, muy bien.